Hola, buen día a todos. Bienvenidos al cuarto día del curso Control No Lineal basado en desigualdades matriciales lineales. Y bueno, retomando lo que hemos visto, día 1, LMIs y aplicadas al control y análisis de sistemas lineales. Día 2, modelado de sistemas no lineales para hacerlos forma convexa, misma que nos sirve para el estudio de la estabilidad en el origen de esos sistemas por medio de desigualdades matriciales lineales y el método directo de Lyapunov. Y hoy día 4, pues vamos a hacer diseño de controladores no lineales, con la misma idea, ¿no? Utilizar una función cuadrática Lyapunov como candidata, derivar condiciones en forma de desigualdades matriciales lineales y ya está, ¿no? Y con eso nos garantizamos que el origen, el lapso cerrado, será asintóticamente estable. Y además, hacerlo por este método, pues también nos genera una estimación gráfica de la región de atracción, ¿no? O sea, es decir, el conjunto en el cual cualquier condición inicial va al origen asintóticamente. ¿Vale? Entonces, pues empecemos. Recordaremos que nuestro sistema original es de esta forma. El problema que vamos a afrontar hoy es dado de X, U, diseñar una ley de control U igual a K de X, tal que mi lazo cerrado tenga X igual a cero asintóticamente estable. O sea, que ese punto de equilibrio sea asintóticamente estable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Misma receta, ¿no? O sea, modelado convexo de f de x, que ya tendría que estar autorizada de esta forma, y g de x, que solo lo vamos a renombrar para que esté en concordancia con la notación ABCD, ¿no? Y la x tiene, ahí está. Luego, ¿qué más? Proponer mi ley de control, esa k de x, también la voy a modelar en forma convexa, y de hecho, va a compartir las funciones de membresía del sistema, ¿vale? Y a esta cosa se le llama, por siglas en inglés, PDC, que es Parallel Distributed Compensator. Fue publicado por primera vez en este contexto en 1996 por el grupo de investigación de Tanaka, Sugeno, etcétera, y Wong, que en ese tiempo yo creo que era el estudiante doctoral de ellos. Y básicamente la filosofía detrás es que recordaremos que teníamos estructuras convexas para A y B. O sea, voy a escribir acá. ¿Vale? Entonces, esa estructura convexa recordaremos que sería de esta por X, B, ¿vale? Entonces, noten que son las mismas funciones de membresía o de pertenencia, estas y estas. Bueno, aquí le falta la dependencia de X. Y la filosofía detrás de ese PDC o la idea original es cuando yo tenía mi politopo, R esquinas, yo tengo aquí un par A1, B1, A2, B2, A3, B3, 4, B4, hasta LR, sí, ¿vale? ¿Hasta ahí hay alguna duda? O sea, esto fue el resultado de modelar en forma convexa mi sistema no lineal original, y la idea es que para cada uno yo tengo una ganancia, ¿no? De ahí que sea parallel distributed, ¿estamos? La R sí. Por eso son las mismas funciones de membresía, las del control que las del sistema. ¿Estamos? Entonces, este de aquí, al final, si le echan un ojo y hacemos todas las operaciones de las sumas, es una ley de control no lineal, ¿no? No lineal. Comparte los mismos términos no constantes que los que hay en A de X y B de X. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien. Entonces, la pregunta es, bueno, seguimos en el cómo, ¿no? Voy aquí, modelé, también propongo mi ley de control y pues nos hace falta Lyapunov, ¿no? Vamos a probar. Poner la misma función cuadrática y pues yo espero encontrar LMIs. Es el camino que vamos a seguir el día de hoy, ¿vale? Entonces, pues vamos para allá. No sé si haya alguna duda aquí. Ah, sí, notación. Digo, para ahorrar espacio, me voy a adjuntar a la notación típica. Es decir, si yo, cuando yo tenga una suma en H de X, por ejemplo, de una ganancia, le vamos a llamar gamma mayúscula, digamos, o gamma grandota. Así lo voy a representar, gamma subíndice H, ¿vale? Haciendo alusión, este subíndice, a la función de membresía que está asociada. ¿Estamos? Entonces, dicho eso, con esa notación, mi sistema, ¿cómo queda? Va a quedar punto igual a H, X, VH, U, y mi ley de control va a ser K, H, por X. ¿Estamos? O sea que tú no estás en contra de la notación de A subíndice H. Sí, pero por hacerlo rápido, no. No, o sea, a ver, se trata que la notación tenga alguna convención y que la gran mayoría lo reconozca, ¿no? Y en este caso, pues, es reconocible. Ahora, depende para qué, ¿no? Para fines del curso está perfecto. Doctor, vale, una pregunta. Dígame. Buenos días. Buenos días. Disculpe,
Justamente, pues en el control no convencional, la ley de control, pues, digamos, es que U es igual a menos H de X. ¿Ahí no infiere el signo o es indiferente? El signo es indiferente porque si lo dejo en negativo, pues ese negativo lo van a absorber las ganancias, ¿no? Una vez que las corren el solver. Gracias. ¿Vale? O sea, yo sé que tradicionalmente es menos KX, pero en este caso es indiferente. Entonces, ¿qué más había que decir? Bueno, pues esa ley de control, bueno, esas ganancias K que están por acá, ya no dijimos de qué tamaño son, son de tamaño M por N, ¿no? Donde M es el número de entradas y N el número de variables de estado. Entonces, bueno, no se nos olvide que esto era lo mismo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ese es el trabajo para hoy. Allá va. Entonces, yo creo que teorema diseño. Y es, déjame ver cómo está por acá redactado, dice el origen del sistema no lineal bajo la ley de control igual a K de X. Acá es minúscula, para no confundir con las ganancias que íbamos a calcular, que está en mayúscula, es asintóticamente estable y existen una matriz. Ah, esta quedamos que era, perdónenme, volviendo para que quede en concordancia con lo que vimos en lineales, de tamaño N por N y matrices M de tamaño M minúscula por N, con J moviéndose desde 1, 2 hasta R, tales que las siguientes desigualdades son positiva y además, por acá, negativa para todo J. ¿Vale? Esas son las LMIs que hay que cumplir, es decir, la de Q definida positiva y está por acá donde ya aparece el sistema, la matriz de entrada y la ganancia, ¿no? Diseñar. Y decimos de ser factible, el control es U igual a K de X igual a la mayoría, ya dijimos desde dónde, a R por X, donde es acá J es igual a MJ por Q inversa, ¿no? ¿Qué más nos falta en ese teorema? Algo sobre la región de atracción, ¿no? Cualquier trayectoria que comience en mega igual a todas las X tales que va al origen, va asintóticamente a donde estamos. Bueno, y aquí es positiva, ¿no? Es decir, el máximo nivel de Lyapunov o cualquier nivel de Lyapunov que esté dentro de mi región de operación. ¿Estamos? ¿Dudas del teorema? ¿De qué se dice? ¿Cómo se dice? No. Pasemos a la demostración. Considere función. Vamos a considerar una vez más la cuadrática que ya habíamos anunciado. Y derivada es ¿quién? P punto igual a X punto B. Ta, ta, ta. Una vez que sustituyo las dinámicas de lazo cerrado, o sea, aquí hay que ponerle mi lazo cerrado, que era qué punto igual a es quién. O si gustan, podemos poner el previo, perdónenme, vamos a hacerlo en la versión original, así. Sí. Bueno, el lazo cerrado, recordemos, va así. Una vez que yo factorizo, me puede quedar a X, X, K. ¿Estamos? Pero, ¿y esto es igual a qué? Una vez que yo pongo esto en forma convexa, ¿es qué? Punto igual a H, PH, KH, X. Es decir, voy a tener X transpuesto por A transpuesto por X más X transpuesta P por H, PH, KH. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo ha sido equivalente. Tomé la derivada, sustituyo el lado cerrado, lo consideré el no lineal solo para ir viendo que sigue siendo equivalente, ¿no? Venía de las funciones F de X, G de X, K de X, pongo la factorización, pongo ya una vez en el convexo, donde estos sabemos que son equivalentes. Y luego, ya puedo así decir que tengo cosa de cuenta. Estamos donde, si yo pido que B punto sea negativa, pues bastará con que esto de aquí también lo sea, ¿no? Pero siempre. Y a esto, por la notación que vimos previamente, le vamos a llamar gamma HH. ¿Por qué? Porque aparecen dos pares, bueno, dos conjuntos de funciones de la mesa, aunque sean las mismas, pero esta tiene uno, la K, y la B tiene otro, ¿no? Entonces hay un producto de dos conjuntos de funciones de membresía. De ahí que una le hayamos puesto el índice I y al otro el J tenga la misma cardinalidad, ¿vale? Entonces, pues ya estamos. Hasta aquí vamos. Si quiero B punto negativa, esto es lo mismo que pedir que gamma HH sea negativo. Pero una vez más, recuerden que ese gamma HH tiene todas las no linealidades, bla, bla, bla. Entonces, tendría que probar una infinidad de puntos para evitar ese detalle, tratar de buscar desigualdades matriciales lineales, ¿vale? ¿Cuál era la receta en el caso de estabilidad? Quitaba las H's, ¿no? Y ya tenía yo mi conjunto de desigualdades que eran suficientes para garantizar que B punto fuese negativa, ¿no? Entonces estamos aquí. B punto es definida negativa y solo si gamma HH, que es igual a quién. Está convenga ponerlo todo otra vez. Ahora sí, bueno, puesto más,
impuesto por P más P. ¿Qué tendría que hacer yo para encontrar el MIS? ¿Qué quedamos? Voy ahí, ¿no? Luego, tenemos una propiedad de las H, ¿no? Suman una, entonces puedo extraerlas todas hacia la izquierda, ¿no? O sea, puedo llevarme esta H, esta y esta, aventarlas a la izquierda, ¿no? Es decir, que esto sería igual a suma de HI, suma de HJ, bueno, o sea, aquí ya comiendo con los índices, de dónde se mueven, ¿por quién? Sí, ¿no? Y aquí ya parece que nos van a quedar nuestra desigualdad matricial lineal. Sin embargo, tiene un problema aún. ¿Cuál es? No es el MI, porque no puede, ahí todavía no es el MI, pero ¿por qué no puede ser el MI? No conozco K y P. Entonces tengo el producto de dos variables de decisión otra vez, ¿no? Somos nos lo quitamos de encima. Así es. Y aquí es, no puedo obtener directamente el MI. Y bueno, este paso era porque las H suman 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Propiedad de congruencia, ¿no? Congruencia con U, que era igual a P inversa. Así es. Al ser derivada de una matriz simétrica, pues también esta cumple con esto, ¿no? Es decir, que ahora voy a tener gamma HH por Q, me va a quedar que voy a tener Q de este lado, ahí transpuesta, P por Q, Q por D, negativo, ¿no? Y entonces, pues como Q es la inversa de P, esto de aquí se simplifica, y ahora por sustitución, ¿yo puedo hacer qué? Igual a por K. No, K por Q. Tendrías que decir que Q por K transpuesta, ¿vale? Entonces, a través de sustitución, ahora sí tengo lo que sigue. Voy a tener que esta más MJ transpuesta una vez que sustituí. ¿Sabes transpuesta, no? Sí, gracias. Allá no era. Y entonces, ahora sí, yo puedo decir que B punto era negativa siempre que se cumpla, que son las desigualdades que estaban en el teorema, ¿no? ¿Vale? Este paso de aquí es, ¿por qué? Porque en verde habría que poner los pasos que las H son positivas. ¿Estamos? Ya está. ¿Dudas? Entonces, esas son las desigualdades que hay que verificar. Y, pues, bueno, perdón, aquí le faltó el signo. Vamos a verificarlas para un par de ejemplos. Primero un inventado y luego veremos el parabola. ¿Qué, perdón? ¿Qué viene IJ? ¿Por qué el controlador necesariamente tiene que ser convexo? O sea, yo voy a estar una convexo con un MI resultante, no sería estable igual el sistema con ese índice o cero de convexo. Ya entendí la pregunta. Bueno, puedes, el asunto aquí, la filosofía era de que es un PDC, ¿no? Entonces el PDC original, el propuesto en el 96, tiene tantas, ¿cuál fue la diapositiva? Tiene tantas CAS como vértices, ¿no? Esa es la filosofía del PDC. Por supuesto, tú eres libre de escoger de esas RHs la que tú quieras. Ya no sería un PDC, sigue siendo una ley de control convexa, sigue siendo no lineal, y por tanto no lineal, quiero decir, y va a cambiar ligeramente las desigualdades, ¿no? Ya no va a ser, en este caso tengo que R por R, desigualdades más la de Q, ¿no? O sea, R cuadrada más un desigualdades. Tú cambias la cantidad de CAS, van a haber menos desigualdades. Entonces, eso pudiese ayudarte en problemas de Merrick Gordon, ¿no? O algo así, o sea, de borde computacional. Pero ya no sería válida la... Sí, sería válida, porque si te dan factibles las LMIs y las derivas... Matemáticamente sí, pero ya no. Matemáticamente ya no, porque ya no estaría para otros vértices. Es que no necesariamente tengo que diseñar... Esa era la idea del PDC en el 96, cuando se hablaba de sistemas difusos, las reglas sí. Entonces, para cada regla, yo tenía un sistema y la consecuencia era un control, ¿no? De hecho, originalmente lo que se hacía, y quizá convenga hacer un ejemplo al respecto, era, yo ya estoy en mi sí, entonces, esto viene de origen. Teníamos lo de las reglas sí, entonces, ¿no? Entonces, para cada esquina, por el método que yo pudiese, me diseñaba una K. Pudiese yo proponerla por Ackerman, por Place. Y luego... hacían el lazo cerrado y proponían una función de Lyapunov para estudiar la estabilidad del lazo cerrado. Que yo tuviese, como vimos ayer, los vértices estabilizados, indicaba que eran curvits el lazo cerrado, ¿no? AI más B1, perdón, A1 más B1 por K1, que fuese curvits, no implicaba que encontrara una función de Lyapunov que garantizara que todo el sistema al lado cerrado tuviese el origen asintóticamente estable. Ese es el origen, por eso hay tantas CAS como vértices, pero realmente uno puede hacer lo siguiente, o sea, en el peor de los casos tengo mi B2, puedo poner la misma ganancia acá. Al final es un diseño no lineal, resulta que la K es constante, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando todas las no lineales del sistema cuando hice mi modelo convexo, cuando estaba acá. Yo considero todas las no lineales y es un diseño no lineal, que me lleva una ganancia
única y que es lineal el controlador, no pasa nada. De todas maneras, tengo mi estimado de la región de atracción si me dieron factura las elementos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tú eres libre de escoger, en lugar de R, quiero 5. La cuestión es que si puedes llegar a un controlador lineal, ¿para qué lo diseñas con texto? Porque puedo tener un estimado de la región de atracción. Por ejemplo, eso pasó cuando yo estaba en otro curso, ¿no? Y todas las cartas salen iguales, es lo que me da el solver, ¿qué voy a hacer, no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué le pones este no lineal? O sea, hubieras hecho una vez lineal y trabajar en la región donde estás operando y te dejas de todo el tema de la matemática. Ahí ya tienes una restricción que te da el punto de vista del solver. Sí. No tiene que ver realmente con parte de su matemática. Sí, estoy de acuerdo. Pero si yo tengo mi sistema no lineal, hago mi aproximación a X más V, diseño U igual a K por X, como yo pueda, si quieren LMIs o Ackerman o Place. Yo no sé en qué región el sistema quedó asintóticamente estable. O sea, yo no tengo un estimado de ahí es mejor hacerlo a través de convexo, aunque yo diseño una ganancia K constante o lineal, porque así tendría un estimado de la región de atracción. Entonces, en este caso, la ventaja de hacer todo esto sería tener un estimado a lo mejor es mayor y ya sé dónde puedo inicializar mi sistema. Pero desde el punto de vista práctico, ya no le vería. Pierde para mí. Para mí estaría perdiendo su razón de ser, pues ya lo tienes lineal, con un PID, no tuvieras de problema, que funciona con la matriz K. Bueno, sí, pero también desde el principio, ¿para qué hacemos esto? Con un PID bastaba, ¿no? Pero si queremos seguir en este mundo, puede ser así, ¿no? Y también puedo escoger la cantidad de H, o sea, yo puedo quitar. Yo, digo que un controlador va a ser un mes, y el otro, uno que se abre con una ganancia. Los dos LMI, los dos son válidos, ¿cuál sería la ventaja de uno de este, el que no tenga esa cantidad? Habría que comparar, como lo hicimos ayer, en términos de región de atracción, en términos quizá de la máxima tasa de caimiento que me permite, si agregamos más LMIs en términos de una mejor restricción en la energía del control. O sea, en general, si uno le pone más, no es lo mismo que yo te diga, dame un valor de X tal que X sea negativa. Es una infinidad, ¿no? Si yo te digo, dame un valor de X negativa y también que X más Z sea negativa, pues la Z quizá te ayude, ¿no? O sea, tienes más variables de decisión. Si yo le pongo más K, tengo más variables de decisión. O sea, puede que sea, en teoría, tienes más espacio de solución, ¿no? Ahora, el problema es numéricamente si lo puedes solver. O sea, te enfrentes como siempre, ¿no? Sí. Yo lo intentaría con una ganancia constante, una sola ganancia. Es que si haces el mismo, ahorita te explico por qué no se puede hacer el mismo. Sí, pero ¿por qué te ha elevado al cuadrado la ganancia? En el controlador convexo, un índice de modelo convexo en CI, tiene que tener todas las combinaciones, todos los. Si tienen cuatro modelos que tienen cuatro del cuadrado, De ahí lo que te conviene hacer es una relajación. Uh-huh. Pero bueno, finalmente no lo vas a hacer tú, lo vas a hacer solver. Pues que es. A ver, una ventaja también de que se hagan las cosas así es que así tengas, no sé, X R cuadrada más 1 cantidad de LMIs, tú le das correr al solver y si se tarda 2 días, pues es una exageración, pero una vez que lo tienes, las ganancias ya están, ¿no? Y tú no estás corriendo ese solver cada que vas a simular, cada que vas a verificar. Entonces, el cálculo es fuera de línea, ¿qué más da que tardar? Ya una vez hecho, ya lo implementas. Y de preferencia, ahorita vemos cómo sugeriría yo implementarlo. Más bien para entender cómo es a través de los ejemplos, ahorita lo checamos. Respondiendo a la pregunta que me decías, es voy a regresar a una parte de esa desigualdad que teníamos. Es esto, ¿no? Tenemos PHM más, voy a utilizar ya esto que me negaba, el asterisco implica que todo lo que está a su izquierda es esto, ¿no? Para ahorrar espacio. Todo lo que está a su izquierda es transporte, ¿vale? Entonces, tú sugieres que, recordemos que BH es ¿quién? Suma de HI, PI, ¿no? MH, si lo hacemos como tu sugerencia, de esta forma, ¿vale? Entonces, vamos a concentrarnos en este producto. El índice al final solo es un nombre, ¿no? ¿Cómo le hago cuando yo extraigo las H a la izquierda? Tengo que diferenciar que se mueven en distintos instantes, que pertenecen a distintas. Si yo le pongo, si yo mantengo si yo dejo esto, quiere decir que estas no están ligadas, ¿sí? De ahí que no es que sea capricho, o sea, yo me adelanté, o sea, realmente uno puede empezar así la demostración, la prueba, el diseño, y cuando llego aquí, tengo que sacar las H a la izquierda, es donde hay que cambiar el índice, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer para que tenga un índice distinto? Pues bueno, si tú dices otro caso, ¿no? Mi MA ya no va a ser MH, va a ser MW, y entonces ya son otra familia, y
distintas, pero aún así, pues no sé, esta podría tener cardinalidad distinta de, perdón, un pésimo índice, acá se va a cumplir con la ganancia, ahora que sea ROM. ¿Y cuántas LMIs tendría? Tendría R plus RO más 1, que era la de la cumbre. Y RO puede ser menor que R o mayor que R o igual que R, ¿no? Según tú decidas. Al final es tu ley de control, tú sabrás qué poner, pero si seguimos la filosofía otra vez del PDC de que para cada vértice necesito una ganancia, pues las voy a unir con anestesia, ¿no? Porque era, acuérdense, era el sí, entonces el antecedente era igual. Si estoy en H1, entonces le corresponde el vértice A1, B1, K1. Ya me moví a H2, así H2 sucede, entonces estoy en A2, B2, K2, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, entonces sería un, el sí diría, si estoy en H1 y en W1, entonces pongo A1, B1, K1. Y pudiese estar en sí, estoy en H1 y W3, A1, B1, K3. ¿Me explico? Vale, entonces. ¿Queda otra diferencia? El EP de puros. Pues el EP de puros, como depende de un parámetro externo, no me interesa por el EP. Lo haces. Sí, ya sale directo, sale, se la puedes sacar, pero no es la misma. Sí. Es la misma función, pero aquí no. Pues es, aquí no. Ya no es un capricho. Así. Ahora, si no tienes una solución, puede deberse a lo que ya comentó ayer el doctor Víctor. La representación convexa no es única. ¿Qué tal que los vértices no son estabilizables? Sí. Quizá convenga poner por ahí, pero es cansado, ¿no? Porque la estabilizable es una condición. Un for unique. Un for unique, pero el for solo te va a checar que sea controlable, ¿no? Y yo requiero una condición más relajada, que es la de estabilizable, y para eso tendrías, si el sistema no está en forma diagonal, tendrías que hacer una ecuación de similitud para ver los modos, imagínate, para cada vértice, no sé cuánto. Y dependiendo del tamaño del sistema, pues. Sí, ya se vuelve complicado, o sea, quizá sí poner un for un if para que sea controlable, ¿no? Pero sí, lo más fácil es tratar de buscar la forma convexa, preferentemente, para controles necesarios que sean nulos, eso ayuda mucho. ¿Vale? Sí, por nada. Entonces, pues hagamos un ejemplo donde espero nos funcione, no como el de ayer, pero que salgan muchas cosas o muchos detalles de ese ejemplo. Diseñe U igual a K de X, que a su vez va a ser esta cosa, tal que X igual a cero sea antrópicamente estable para X punto. Y me parece que es un sistema similar al de ayer, pero X1 menos X1, X2 más coseno de X2 más 1 por U. Y acá abajo tenemos menos X1 más 3X, ¿vale? Entonces, pues primer paso era modelar en forma convexa este asunto. Entonces, factoricemos, es 1, que si lo pongo como lo tenía, lo planeé. 3, recuerden otra vez, no es única, pero en este caso yo ya lo tenía preparado porque me parece que el X2 exhibe ciertas propiedades, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Dos no linealidades, ¿no? Que será... Ah, claro, y no dijimos en qué región. Este puede ser en era X, tal es que X elevado absoluto de X1 sea así y X2 en R. ¿Vale? Pues dicho eso, Z1 es X1, se mueve de menos 1 a 1. Y listo. Sí. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Entonces tengo 4A. A1 igual a... Y 4B, ¿no? Ahí B tendrá que ser que Z2 y 2 es 1, 0. ¿No? Esto genera 4B. Pues vayamos haciendo. Tomen alguno de los ejemplos anteriores. Y por tanto, tendré 4. Ya había empezado. Tengo elementos para control. El convexo D. Le cambiamos el signo. ¿Sí? Entonces, Z1 quedamos que era X1. En este caso, necesito un segundo ciclo, ¿no? Para, tengo dos no linealidades. El I, ya lo vamos a quitar. Sería el bound de 2. Uh-huh. Perdón, es menos 1, 3, ¿no? Sí. Exacto. Aún no lo he cambiado. Ok. Por favor. Fabián, gracias. Este es menos, ya decían por acá, menos. Entonces, ahí están los vértices, corremos esto, no hay error, simple. Con estos, fíjense que A1 es igual a A2, o sea, de aquí vamos a por cómo se mueven, A1 igual a A2, A3 va a ser igual a A4, y por tanto B1 va a ser igual a B3, B2 igual a B4, ¿no? Por la forma en cómo se van a cambiar los índices con el I1 y el I2, ¿sí? Fíjense, A3 cambió el signo en esta posición, que era lo que esperábamos, porque ahí está mi Z1, ¿estamos? Y lo mismo con la T, ahí está, correcto. Región de interés, LMIs, ¿hasta ahí vamos? ¿Podemos pasar a las LMIs? Cambiemos la línea 37 para que ahora tome las medidas de una de las matrices B. Venimos a la inicialización. Recuerden que tenemos U. Y déjenme ver dónde quedó
Hasta un imparto. Si no, pues será noticia, ¿no? Imagínate que alguien esté grabando las sesiones de su computadora y lo diga. Oye, luego se acabó el curso. Fin de temporada. Bien. Entonces necesito tantas M's como vértices. Esto va a ser 4 igual a 1. R, ya lo nombramos así. Recuerden que M es una matriz rectangular libre en estructura. Entonces, eso lo tiene que dar cuenta en función del LMI bar, ¿no? Esto es de tipo 2, habíamos dicho, de tamaño M por N, ¿no? Tipo 2, o sea, estructura completa y libre, de tamaño N. ¿Vale? Primera desigualdad, pedir que Q sea positiva, y el resto es desigualdades. Habíamos dicho que nuestra LMI es para todo I y J, donde ellos se mueven de 1 a R. Entonces, pues necesitamos otro poco, ¿vale? Creo que quizás podría ayudar aquí si ponen en pantalla completa su código, ¿verdad? La vi un poquito de letra más pequeña para que sea un poquito más. Mejor así. Sí, es que es un poco seguirlo el código. Estamos programando lo de la esquina inferior derecha, ¿vale? Entonces, variable de decisión del primer término es Q, ¿no? Q post multiplicado por A y pues más el término simétrico, ¿no? Que ya vimos que en la notación que les mostré es con asterisco. Luego, la siguiente variable de decisión es M, por acá es P, pero es M transpuesta. Hemos dicho que cuando tenemos una variable de decisión transpuesta, estábamos escribiendo así, menos por ahí. Esto ya no es LMI estabilidad, es LMI. Tiempo para declararlo. ¿Vamos a comprar un libro? ¡Oh! No. Pues, ya ganaste el libro. Eres el ganador del libro. Está bueno el pan, sí. También se tiene tu libro allá en su biblioteca. Se lo quedó aquel libro, se lo prestó y no, pero nunca prestan libros. La premisa que todo aquel que tiene un libro es no lo presta. Al contrario, haz que te presten y ya te lo prestaron. Es que lo prestaron, la ganaron. Es las compresitas, ¿no? Que salen. Ah, te vuelves, no, ya has ganado un libro. De mi perseverancia. El último que me quedaba. ¿Ya es el último? ¿Cómo sucedió eso? Se los han peleado. Bueno, no aprendió nada. Puede pasar también. Test de factibilidad. Bueno, vamos todos aquí en la línea 56. Ahí va. Ya son independientes. Lo pueden hacer. Hola. Ahí está. Y quiero mis ganancias, ¿no? Entonces, por otro igual a caer. ¿Acá es quién? Ah, pero primero tengo que sacar M. M era que más de M porta. Ahora sí, mis Ks, lo que a mí me interesa era M porta por inverso de T. Ahí está. Dio factible en la 17ª iteración. Fíjense cómo lo habíamos dicho, ¿no? Que los valores del T min tenían que ser negativos para determinar que había sido factible, que tienen positivos, negativo, ya está. Las ganancias son estas. Hacer esto. ¿Ven? ¿Les notan algo? De manera común. Están muy grandes, no, de acuerdo. Al ser un esas sistema ganancias inventado, no son aplicables, ¿o sí? Es un sistema inventado, entonces tampoco sabemos en qué unidades está el control. O sea, en ese sentido, puede valer un poquito gorro, ¿no? Pero notan algo más, además de que son gigantes. Son prácticamente iguales en el orden prácticamente, de... Prácticamente, cambian por acá, o sea, una nada, pero para ti son prácticamente iguales. Entonces aquí quizá viene lo que ya decía el doctor Ronay, ¿no? O sea, ¿qué pasa si son iguales? Vamos a implementarlo para que vean que no... sigue funcionando, y ahorita hablamos un poco más de eso, de la pizarra. Entonces, ábranse un Simulink, por favor. Pero antes de que se pase Simulink, ¿podrían mostrar en su código la parte donde define, o sea, los ciclos de las matrices A y B? Es que a mí no me da de entrada, algo estoy haciendo mal, que no me sale, que el modelo se sale, el resto es a cero. Ah, yo ya ni hice esa resta, quizá debería hacerla, ¿no? Qué mal. Bueno, no sé, que yo lo tengo así, ¿vale? Arriba me queda, estoy corriendo todo el código, bueno, estoy corriendo los cero. Me queda U por X2 menos coseno de X, pero no te da cero. Pero que queda casi cero, ¿no? Me queda U por X2 menos coseno de X2. Creo que estoy viendo que dice. A ver, W11 es quién? Era Z bound, era máximo, ¿no? Este es el 1. Ahí hay 1, ¿no? No, aquí es el 2, es el máximo, y por acá. Ah, sí, ahí sería el 1. Es el 2 menos la... Sí, sí, sí. Así es. W2 igual a 1 menos W1. 1, 1, ¿no? Luego es el 2 aquí, 2. Las H's. Pero faltan 2 pesos más. No, están ya los pares. El asociado a Z1 y el asociado a Z2. Ah, ok. Sí, no. Sí. No me asuste. Quiero 4. ¿Alguien sí le da convexo? ¿Sí le da la respuesta? ¿Cuál es el error? En las H. Hay que decir quién es convexo. Convexo es igual a H por... O sea, ¿qué estás haciendo mal en las H's? Ah, no, yo soy el C2. Entonces sí está bien. Es que yo estoy... Probablemente. Voy a hablar. Vámonos, lineales esto. Después, es que R lo definí ya después de la
cuando hace las LMAs. ¿Me estás diciendo que esto es causal? No, no creo. No creo porque yo el ciclo donde usted utiliza la R le ponía numen de A. Es como la resta. Entonces es un mayor. Algo ando diciendo mal. No creo que sea por las computas. Acordémonos que como es algebraico, da igual donde se muevan. ¿Qué pongo? ¿Qué proyecto esto? Es lo mismo que yo tengo en esas. Sí, definiste como Z1, X1, como Z2 o seno de X2. Yes. X2. Ok. Ya, sí, ya creo. Perfecto. Entonces ya tenemos dos ganancias, ¿no? Sí, borramos todo de nuevo y voy a abrir MATLAB, ¿no? Perdón, el Simulink. Sin control. Ahí está. Entonces, ¿será qué? Bien, entonces voy a utilizar el que usamos para lineal, será convex control. ¿Qué hay que poner aquí? Las matrices, ¿no? ¿Pero qué matrices? ¿Qué estoy haciendo? Control no lineal, ¿no? Entonces el sistema no lineal sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a copiar S, que estaba por acá. Voy a llevar las H, los W's, de hecho todo esto. Ahí está. Entonces estas son, otra vez, pesos, tienes de membresía. Tengo que llevarme los valores de la Z-bound, ¿no? ¿Puedo volver a molestar si pudiera poner donde define las LMIs de control? Voy a permitirme a definir esto. LMIs de control, ¿qué sí, ver? La de las que están dentro del por hipota. Solo respete la convención de índices que teníamos en las notas, ¿no? Y para las variables conocidas, otra para las desconocidas, en este caso todas las M. Es que yo cuando hago eso, me dice un error que puedo indexar con llaves. Dice brace indexing is not supported for variables of this type. Y lo hiciste también ahí arriba en, o sea, cuando declaraste la M también con llaves, o lo hiciste con paréntesis. Me faltó eso. Ahí tiene una serie de errores que uno comete. No solo siendo primerizo, sino también a esta edad, como ya se habrán dado cuenta. Podría subir un par de líneas, por favor. Un par de líneas. Ahí. A todo mundo ya le dieron factibles. Doctor, una pregunta. Dígame. Aquí no estamos utilizando ninguna condición de relajación para las LMI, ¿verdad? No, el teorema solo lo dimos quitando las H sabiendo que suman uno y son positivas. Ah, ok, perfecto. Entonces estamos añadiendo las LMIs directamente como caigan, ¿no? Sí. O sea, sin utilizar ningún teorema de relajación, como la condición de Tuan o la de Wang, ¿no? Así es, así directo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues prosigamos con la implementación en lo que les siguen viendo por ahí. Entonces me traje los valores de las cotas para que tenga sentido lo que está declarado en las líneas 8 y 9. Luego hacemos las funciones de membresía. Realmente esta parte de aquí no vale la pena hacerla porque yo estoy buscando controlar el sistema no lineal. Entonces lo que sí tengo que hacer es calcular K. Es así la diseñé, es así es convexa desde su origen. Así lo decidimos, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Y pues hay que copiarnos las K por acá. K1, K2, ¿vale? Las voy a copiar tal cual salen acá, aunque ya vimos que son prácticamente la misma. Y vamos a ver que pues, no tiene ningún problema con que sea la misma. Supongo que para tratar de ilustrar o de responder al comentario que nos hizo el doctor Ronay de ¿para qué hago tanto si con una lineal basta? O sea, a través de la linealización, pues ahorita linealizamos el sistema, calculamos esa ganancia y vemos cómo funcionan una versus la otra, ¿no? Ya en la cerrada, en la práctica. Entonces, ya está. Ahí están mis cuatro ganancias. Aquí estoy generando mi ganancia acá. Este no hace falta ya. El tema no lineal es este. La U, pues habrá que declararla, que era qué. KH por X1, X2. Ya está. P igual a X2 por C. ¿Estamos? ¿Todo el mundo va ahí? Yo tengo una duda otra vez de la de medio control. Dime. ¿Por qué le pone signo negativo a la M? Es que necesito programar M transpuesta por B, transpuesta. Entonces, como mi variable de decisión es transpuesta. Ah, ok. En el slide escribió en Paint, en la última fila ya no puso el transpuesto, me estaba confundiendo. Ah, ya. Oh, es verdisco. No, sí tiene aquí un error. ¿De cuál te transpuesto? Sí, ajá, me está yendo de ahí, pero tiene razón. Perdóname. Perfecto. Gracias. Vale, entonces vamos a correr este programa. Yo sé ya la simulación. Ándale, que dice que define function Z. Claro, no copié. Estoy, los W están llamando un Z, ¿no? Que no tengo declarado. MS37. ¿No factible? No. Creo que no lo hago bien, estoy ligeramente bueno, receta al cuadrado aproximado. ¿Qué más me dices? Bueno, no sé si funciona. Creo que sí, porque aquí llamaba a R, ¿no? Sin haberlo dicho, haberlo declarado en ese programa. A ver, creo que ya acabó. Entonces, pues las trayectorias van al origen, ¿no? Ahora, ¿qué problema tiene esto? ¿Alguien ve algún problema?
Mis condiciones iniciales, ¿dónde están? El menos 3, 3. ¿Cuál fue mi región de diseño? Te puso menos 10, ¿no? Algo así. Sí, pero para X2, porque X2 sí podía estar en R, pero X1 estaba en R. Entonces, estoy cometiendo uno de los errores, ¿no? Yo diseño para una región y estoy arrancando el sistema afuera. Las LMIs matemáticamente ya no se cumplen. Entonces, tengo que cambiar las condiciones iniciales. Cambiémosle aquí a 0.5, no sé, y veamos qué hace. O sea, fíjense que sí se estabilizaba, ¿eh? O sea, no es problema, pero teóricamente ya estoy mal. Y aquí ya arranqué donde es, pero fíjense cómo se mueven los estados. X1, ¿qué valores alcanza? Es el amarillo, ¿no? Llegó hasta 11. ¿Está bien o está mal? Prácticamente está bien porque va al origen, pero teóricamente está estamos mal. Estamos fuera de la región de modelado, ¿no? Exactamente, estamos fuera de la región de modelado. Esta trayectoria se escapó de mi región de modelado. Entonces, si ustedes presentasen este resultado en algún trabajo, falso, ¿sí? Ya da sospechas de que algo anda mal. Primero, de que no comprendieron, y dos, de que están queriendo engañar. Como los observadores que convergen menos de 0 segundos. Ándale. Ey, ese, de mí no vas a estar hablando otra vez. A mi defensa no fui yo. Se sigue saliendo de la región de modelado, ¿no? Pues quizá convendría hacer la gráfica de la región de atracción para dejar de estar adivinando. Pues la condición inicial fue sacando de la... Uh-huh. Yo arranco dentro y la dinámica se va. ¿Cómo más puedo ver? Bueno, pero el controlador, ¿no? El tema es el no lineal. Uh-huh. Sí, o sea, y la ley de control, pues, es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Ahí no pusimos ningún acote. De hecho, es un golpe gigante. Y es algo, ¿no? Las ganancias no son muy altas. Sí, sí, eran altísimas. ¿Qué más puedo yo decir? ¿Dónde más puedo ver que la estoy regando? En la función de Lyapunov. Déjenme ver si aquí se alcanza a apreciar. Parece que no. Pues, ¿qué hacemos? Habrá que modificar esto, ¿no? Tanto, esa de aquí debe ser. Hagamos las condiciones iniciales más pequeñas. Ahora sí ya nos escapó. Esto ya es una simulación válida, ¿no? Arranco las condiciones iniciales dentro de mi región de modelado. Escapa, entonces las funciones de membresía siguen siendo positivas todo el tiempo y suman 1, ¿vale? Entonces, yo creo que sí habrá que hacer el grupo, ¿no? De esa región de atracción. Y para eso, pues tendremos que hacer esto, llevarme esto para acá. En el programa original, vamos a ponerlo en el for, donde ya una vez queda factible, calculo las K. De hecho, aquí está un indicio de cómo va, para con decir quién es P. Digo, para no estar adivinando como ahorita, ¿no? K, Teams, aquí está la ley de control. Uy, pero tengo que decir quiénes son las H, ¿no? Ah, no, ya se había dicho acá, Rick. Ahí están las W, las H, A, P, y esto. Veamos qué hace. Bueno, esta es la región, entre menos 1 y 1, y pues en X2 era R2, ¿no? Entonces, realmente es esa franja, y pues parece que el nivel de la conoja está perdido, si ponerlo al revés. Pues ya lo ven, la región de atracción es minúscula, ¿no? Es esta cosa de por aquí, y pues podemos seguirlo agrandando, ya me pasé. Ahí está más o menos. Entonces acabamos de garantizar que dentro de este, que habrá que hacerlo un poquitín más fino, ya casi llega, ¿no? Pero bueno, garantizamos en estas condiciones iniciales, dentro de ese elipsoide, que es el que va a estar aproximándose a tocar ya mi región de modelado, ¿no? Es muy pequeño realmente. Quizás sea una consecuencia de que las ganancias dieron las mismas. ¿Cómo pudiese yo medianamente forzar a que den distintas? Aún así, para contar lo que me preguntó el doctor Ronay, hagamos la linealización del sistema, calculemos una sola ganancia acá, ¿vale? Con LMI, que sea LMI versus LMI, digamos. Entonces, vamos a hacerlo. Digamos que, ¿quién es la linealización de ese sistema en el origen? Punto igual a, según tengo aquí, es 1, 1, 3, 0. Ahí podemos ver que era, es inestable realmente el sistema, tal cosa, ¿no? Si programamos las LMIs que vimos el lunes, LMIs para control, vamos a llamar U igual a tilde de X, a tilde igual a algo, ¿no? Vamos a calcular. Lin control 2, está por acá. Pues quedamos que era 1, 0, menos 1, 3, y 0. Esa es la ganancia que arroja, más pequeña. Entonces venimos para acá, ¿vale? Y pues vamos a tener que subir esa ley de control, ¿no? Ahora va a ser U igual a la ganancia con 3 por 1. ¿Estamos? Calculada de, ¿qué fue? Lin control 4B, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo ahí? Pues vamos al lado cerrado, línea. Bueno, con una ganancia línea. Esto desde acá ya no tendrá mucho sentido, pero bueno, ese gráfico que más también estabiliza, ¿no? Quizá con mayor titubeo, pero lo estabiliza y pues eso se puede explicar porque tiene menos, la ley de control tenía, la ganancia es más pequeña, ¿no? Aquella era del orden a la 9. Tenemos eso. Ahora bien, yo acabo de garantizar a convexa que puede inicializar en este rinconcito. Vamos a ver si lo soporta. Voy a agarrar el más lejano, a ver si lo soporta el control lineal. Digamos que es que
.92 en X1 y .20 en X de condiciones iniciales. Sigue siendo, ¿no? Ya tiene ese sobreimpulso, ese sobretiro. ¿Me explico? Va cambiando el desempeño de la ley de control. Ahora, si yo me alejo un poquito más... Y te sales con esas funciones. Es algo, ¿no? A ver, funciona y resulta que mil veces sigue funcionando. Déjame ver si aquí no hace la trampa, porque en algún lugar había trampa puesto. No, no, no. Entonces vamos a tener que buscarlo. Está del otro lado. Lo que pasa es que también hay que considerar que está muy idealizado, está muy ruido. Sí. O sea, faltan otro montón de factores, ¿no? En realidad esto se aplica a la planta. Sigue funcionando, no me gusta. Voy a decir que es culpa de que no está hecho los cálculos en el pintarrón. Ya por fin, creo que sí va. Bueno, sí, ya se fue. Ya se fue. Pero ahora el asunto es, y va a ser el otro. De hecho, el otro sí lo hacía, solo que incumplía las LMIs, ¿no? O sea, en la práctica lo hacía, en la teoría fallaba. Entonces, si lo que queremos es práctica, pues vamos ahí, ilustramos que era mejor la LMI. ¿Me explico? En la práctica vieron que lo arrancamos donde fuese, aunque tenía un sobreimpulso terrible. Bueno, pero en el otro no había oscilaciones. En el otro no había oscilaciones, pero es que la ley de control era monstruosa. Sí, nada más que habría que ver. Digo, aquí no tiene un sentido físico, pues es un ejemplo numérico. Para el sistema físico, las oscilaciones no te las puedes permitir. También. Sí, entonces... Imagínese, bueno, un dron que está haciendo eso, ¿no? En el momento que llega aquí, se cae. Así es. ¿Qué podemos hacer para que esa ley de control, caso no lineal, no sea monstruosa? Poner restricciones en la entrada, ¿no? O sea, restricciones al tamaño de la entrada. Las voy a resumir por aquí, creo, para irnos rápido. La demostración de eso está en los libros de tanto de Tanaka como el de Jorge Allende, pues de Miguel Bernal, ¿no? Bernal y colaborador. Bernal y colaborador, sí, bueno, sí, se los oigo. LMI para diseño. Ya lo estoy editando. Que considere esto, ¿no? Yo voy a acotar la señal de control. ¿Cuáles son esos LMIs? Son Q, a ver dónde quedó, MJ transpuesto, MJ, SMU cuadrado por identidad para que tenga las dimensiones adecuadas y es un par más, ¿no? Sí, doctor, antes de que... Dígame. Tengo una duda un poco relacionada con el aspecto de la programación de la LMI. Hay una parte en la que usted define LMI control igual a 9 LMI, pero eso está al interior. ¿No en cada iteración del ciclo reescribe lo que tiene esa variable? No, porque cada que yo digo new LMI es una nueva LMI. O sea, no la estoy encimando. ¿Explicó? O más bien, no está limpiando la variable. Okay. Está haciendo un banco, tas. Sí, porque en su workspace quería ver qué dimensiones tiene la variable LMIs. Uh-huh. Bueno, la variable TUSLA, en el caso de usted, en su código. Uh-huh. Porque pues me sigue dando no factible, pero si muevo ese nuevo LMI de posición, si lo hace factible, pero no sé qué está haciendo. O sea, está resolviendo menos LMIs. Tú estás resolviendo menos, sí, LMIs cuando te da no factible. No, cuando me da factible, porque lo muevo afuera del ciclo. O sea, en ese caso sí se está resolviendo la variable, ¿no? No. La última. Sí, bueno, mi duda era que si reescribe la variable, pero si no la reescribe, entonces sí está. No la reescribe. Más bien, si la pones afuera, creé una LMI, entras al ciclo y dice LMI term de esa. En A11 tengo P por ahí. Entro otra vez por A1, perdón. Ah, ok. Luego entro otra vez más P por A2, simétrico. Entro otra vez al ciclo más P por A3. Entonces tú en realidad estás programando P por A1 más P por A2 más P por A3. ¿Me explico? Y esa no es la LMI que queremos. Ah, por eso no me... Ahí, de hecho, tienes una sola LMI. Sí, estás programando. LMI, sí. Ajá. Ah, okay. Me explico con un montón de términos, ¿vale? Bien, entonces vamos a agregar estas dos a nuestro asunto, donde X de 0 es una condición inicial, ¿no? Pues quizá así podamos disminuir esa entrada. Y ya no copié lo que valía traer 73. 13.7, ¿vale? Entonces, programemos esas. ¿Dónde quedó? Como es control 1B, lo voy a llamar 1C. Entonces, variables de decisión siguen siendo las mismas, es decir, y el modelo es el mismo, entonces no voy a cambiar nada acá arriba. La resta, pues ahí está para verificar que no nos hayamos equivocado en modelado convexo. Y solo hay que agregar aquí las LMI. Esta sí va a ser una nueva LMI. ¿Cómo le vamos a llamar? Ahí está, ¿no? En la posición 1.1 está Q. Fíjense que esas LMIs en azul son definidas positivas, es decir, tengo que poner un menos acá, ¿no? Pre y post multiplicada por absolutamente nadie, simétrico, ¿vale? Aquí sí vamos a usar los índices que marca la sintaxis, ¿no? En la posición 2.1 me encuentro con quién? Con MJ, ¿no? Pre y post multiplicada por nadie, ¿estamos? Y yo debiese de programar la posición 1.2 con MJ transpar, sin embargo, el solver lo hace por mí. Yo esta parte, que es la simétrica de esta matriz, tengo necesidad de programar.
¿Estamos? Y me falta quién más. La de mu. Mu que está dada y creo que se le ponía aquí 0 y se ponía mu al cuadrado, ¿no? Entonces, esa mu me la llevo acá, que es una parte de diseño. Mu igual a, no sé, 5. Ay, las condiciones iniciales. Perdón. Vamos a querer una de condiciones iniciales. En esta es donde tronó, ¿no? El lineal. Entonces, sigue el lineal. 0 igual a, ¿vale? Entonces, venimos a mis LMIs, estoy ahí y necesito otra de estas. ¿Dónde queda el arcano? Entonces, en la posición 1-1 tengo, no hay ninguna variable de decisión, entonces se queda así, por sintaxis, vale 0 variable de decisión, no le multiplico ni pregunto algo esto. 1-1. Luego, siguiente término, LMI, en la posición 2-1 tengo mi x0 y finalmente en la posición 2-2, si tengo Q, pero ahí por multiplicado por. Doctor, en el caso de la mu cuadrada, ¿no sería igual posición 2-2? Tiene razón, no da factible. ¿Por qué puede ser un rato? Si ya nos había dado factible, ¿por qué ahora no? Bueno, ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué en el de la MJ es 2-1? ¿No sería 1-2 también? Es esta posición. Ah, es que está programando esa, ¿no? Está ya para programar. Así es. ¿Por qué ahora no da factible? Antes me había dado. ¿Cuál es el detalle? De acuerdo. Puede ser la condición inicial, puede ser la cota que le estoy permitiendo. El caso es que tenía yo un problema LMI con ¿cuántas? R cuadrada más un LMI y acabo de agregar más LMI, son más restricciones. ¿Cómo puedo esperar yo que siga dando factible? Tan sencillo, ¿no? Habrá que cambiar esas nuevas o jugar con esas que pusimos por acá. O sea, si yo le permito más el control, pueda lograrlo. Yo creo que no. Y de hecho estamos haciendo una burrada y nadie me la ha dicho. Las condiciones iniciales están incluso fuera de la región de modelado. Sí, como sí. ¿Qué pasa si aquí, no sé, subamos la 3? A ver si ya. Pero tendría que subir de las dos cotas, ¿eh? El otro es que el otro lo puse en 10. Ah, y si menos 10, que era, porque todavía me da que el coseno se mueve entre menos 1. Pues habrá que empezar a jugar con eso. Déjenme ver si lo anoté en algún lado. Estoy casi seguro que sí. No. O sea, permítame, voy a volver el problema a la LMIP antes de considerar las cuotas de la entrada. Ya está. Esto es lo que debimos hacer antes de meternos en cuotas de la entrada. Pero bueno, fíjense que olvidémonos un poquitín de las cuotas de la entrada de las que hablamos. Regresé al programa original donde no consideré esas cuotas. Solo fui aumentando mi región de interés. Ahora X1 se mueve de menos 5 a 5. Sigue dando factible. Entonces, mi región omega ha crecido y, por tanto, yo esperaría que mi estimado de la región de atracción también crezca y ahora esperaría yo ver que esté adentro el menos 1.5, es decir, que yo sí puedo arrancar ahí mi sistema no lineal, falle el lineal, ¿no? Pues la ganancia obtenida por lineal. Entonces, veamos. Ya va, parece que siento que no lo va a tomar, pero ahí está. ¿Qué creamos? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las prohibitivas para lineal en menos 1.5, parejo, ¿no? Vamos a ver, tampoco las incluyen, sigue sin incluirla, ¿no? 1.5, menos 1.5 en X, está muy chata esa región. Entonces, por lo visto tengo libertad de esto, parece que me va a dar siempre factible, ¿no? Veamos, sigue dando factible, qué felicidad. Vamos a ver si ya cambió esto el team, ya ni siquiera lo alcanza a jugar. Ahí está. ¿Te voy a tocar qué? El menos 25, entonces, pues lo que a mí me interesaba era el menos 1.5, menos 2.5, ¿no? Esperemos que ya lo tome. Pues no, sigue sin tomarlo. Pero si lo ven numéricamente, ya lo estamos haciendo más grande. Y de hecho, si yo agarro estas ganancias y las pongo allá, obviamente va a estabilizar el sistema. Pues puedo seguir creciendo esto numéricamente desde acá, desde el programa. Me gustaría encontrarlo solo por mera curiosidad hasta dónde topa. Veamos en 45. Sigue dando factible. Y ese tablot que tendrá que ser algo así. Quita, tenemos 0, pasando. Bueno, también hay LMIs para optimizar ese elipsoide. No las hemos visto aquí, pero también las hay. Vamos, pues parece que ya puedo tomarlo, ¿no? ¿Me explico? Estoy agrandando la región de modelado. O sea, al final, al ser un sistema inventado, ¿qué más da? Y mientras es factible, quizá yo estoy haciendo mi región de menos 45 a 45 y en la práctica solo listo el menos 1.5, menos 1.5. No importa, aunque muy probable que las ganancias sean enormes. Vamos a verlo. Si estoy haciendo la región de modelado, implica que estoy alejando. Y van a seguir siendo las mismas a bien seguro o casi iguales. ¿Vale? Entonces, quizá en la práctica el no lineal me haga, a pesar de que el utilizar la metodología no lineal me genere una serie de ganancias que son iguales, lo cual implica que es la misma ganancia, teóricamente mi región de atracción está horrible, pero en la práctica sí se estabiliza, pues eso de aplaudir porque queremos todo hacerlo teórico, y el lineal ya vimos cuál era la situación, ¿no? El lineal siempre es una región
local, no sé qué tan local, y en este pues sí puedo hacer mi gráfica, ¿no? Que sea un poquito tedioso, pero una vez hecho eso, ya tengo mi conjunto de condiciones iniciales en las cuales puedo arrancar el sistema y tengo garantizado que el cerrado funciona tal que el origen sea autocamente, ¿vale? Si lo podemos tratar de resumir por acá, quizá haría esto aquí y podríamos decir algo acá, ¿no? O sea, mi derivado de aquí, vamos a decir, note que K1 resultó ser igual a K2, igual a K3, igual a K4. Entonces, tendríamos, ¿cuál es la idea? U igual a, originalmente era H por K1, ¿no? H1 por K1, H2 por K2, más H3 por K3, más H4 por K4, ¿no? Si todas las K son iguales, entonces yo tendría H1 más H2 más H3 más H4 por K1, perdón, aquí me faltó estar por X, ¿no? ¿Y estas cuánto valen? 1. Pues, por lo tanto, U fue igual a K1 por X, ¿no? O sea, es lineal. Pero tengo mi estimado omega X, a diferencia de acá. Esto es local, ¿no? Y acá también será local, pero ya sé dónde. Estamos para este ejemplo, resulta difícil ir encontrando esa región de atracción tal que nos satisfaga, en el sentido de que yo no pueda, no me funciona mi ganancia lineal, ¿no? Ya vieron, pero pues podemos seguir jugando con eso, y de hecho estaría bien que ustedes la encontraran, optimizaran. Así es que ahí queda de tarea. Es que ahí LMIs que optimizan esa, la forma de la y demás, pújale todo lo que se pueda dentro de Omega X, ¿vale? Pero ya es. Y es otro tema que tendría que ver más con optimización. Bueno, esto también es optimización, pero más hacia ese punto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Por ejemplo, los polos del sistema, por ejemplo, ese lineal, comparado con los polos locales, ¿qué tal? Según yo, no tienen relación. No, porque, a ver, como ya habíamos dicho, aquí vamos a tener, de hecho, pares. ¿Qué pares serían? De la 1 más R1, K1, ¿no? Y así hasta el AR, DR, KR. ¿Estamos? Entonces, los valores propios de cada uno de ellos no necesariamente tienen que asemejar al que, a que conseguimos acá, que era A tilde más B tilde, K tilde, ¿no? Ah, bueno, pero agregándole poco. Por ejemplo, los eigenvalores en cada submodelo, el control también los ubica en algún lado, ¿no? Ese también podría afectar en algún momento con la ganancia, ¿no? Esté mandando los eigenvalores a una dinámica muy complicada de obtener, ¿no? Sí, muy a la izquierda. Sí. Que estén todos muy rápido. Deberíamos darnos una idea. ¿De qué? A uno más de un a uno. No, así como, ¿verdad? Ahí está. Los negativos son enormes. Comparándolo con el polo, por ejemplo, de sistema local. El local era A1. Sí. Era de con simulación de este, ¿no? Para empezar a mantener parte imaginaria, porque vimos que oscilaba, ¿no? Está muy cerca del origen. De ahí que sea la dinámica tan lenta de oscilar. El otro los está echando muy lejos. Quizá, otra vez, es estar jugando con las herramientas que hay, ¿no? No vimos lo de CAR solución en una región que yo diseño. Pues quizá ponga mi alfa, porque el alfa implica toda la izquierda, y le pongo otra franja por acá, ¿no? Esta solución en esta franja. Y ahí quizá ya lo haga mejor. Quizá lo va a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Cuál es el tiempo? Quizá más adelante. Quisiera ver, por ejemplo, el barra y bola. Tienen barra carril. Entonces, no, dudas para bola. Entonces, no pasa nada a pesar de que el solver me arroje ganancias iguales. De hecho, solo es un indicativo de que quizá, y desde acá yo lo programo de forma adecuada, de que me ver este fue el B, guardémoslo y hagamos el. Yo ya vi eso, ¿no? Me dieron iguales o prácticamente iguales, pues vamos diseñando una sola ganancia. Démonos de costos. Igual, voy a considerar el modelo convexo, pero diseño una sola ganancia. Entonces, ya no hay razón de ser del índice J, ¿no? Y la región de atracción, pues ya tampoco en ese día de esto. Yo ya de antemano le estoy diciendo, dame una sola gama, es gigante, pero lo está haciendo, ¿no? Y se debe de parecer un montón a las que copiamos y pegamos acá. Y en este caso, el lazo cerrado de cada uno de estos será y la misma ganancia. Ahora parece que va a oscilar. Bueno, el que un vértice aparezca así, no quiere decir que todos, ¿no? Que el resultado final sea, por ejemplo. Si se fijan, están como muy dispares, ¿no? Este tiene los valores propios, el menos 9 más menos algo, J, y acá ya está de orden a la 9. Siguiente. Ya este no es el mejor ejemplo para otra cosa que quería comentarles. Vamos a ver el barra y bola, a ver si ahí se presta. Vean, acá ya tiene valores propios, bueno, solamente parte real y no tan grandes, etcétera, etcétera. Pero el haber encontrado una función de Lyapunov implica que toda esa combinación de ellos está, ¿vale? Bien, ¿algo más? Pues sigamos entonces al barra y bola. O hacemos break o como quieras. Hacemos break y regresamos, ¿no? Bueno, entonces,
Vamos a tomar una pausa de ¿qué? 20 minutos, 25 minutos y volvemos para ver la estabilización del barra y bola, que es un sistema que no es inventado, y vemos cómo nos va. ¿Vale?